Desde, sí, por favor. Nos vamos a Madrid con nuestro corresponsal Javier de Hoyo. Ay, Rodri. Ay, Dios. Ay, Rodri, Rodri, Rodri. Oye, Rodri, yo antes he visto que hablabais de Máxima de Holanda y de sus bailes. ¿Por qué no cuentas los bailes que te has marcado aquí en Madrid? ¿Por qué no enseñas un poquito de los bailes que has hecho? ¿Los vestidos o los desnudos? ¡Ay, Rodri! No, escucha. No, no. A mí me ha escrito mucha gente, Rodri, revolucionada con tu presencia en Madrid. Has paralizado España con tu llegada. Solo te digo eso. Escuchame lo siguiente, quiero contarle a la gente. Sí. Bueno, que fuimos con Javi a un restaurante italiano. Sí. Bucólico. Se comió muy bucólico, bien. ¿Cómo es? Javi consiguió reserva un lugar que no hay nunca para lugar para comer en la calle Serrano, que es una de las calles más pijas de allí de España. ¿No era pijo? Pijo era. Bueno, es lo mismo, ¿no? No era pijo. Se transformó. No, bueno. Rodri, Rodri. Es, según el femenino, masculino, valen los dos. Valen los dos, te lo dije. Fije, Javi. Si es mujer, es hija. Y si es varón, es hijo. Es así, Javi. Es así. Es así, sí, es así. Lo ha dicho bien, lo ha dicho bien, lo ha dicho bien. Calle pija. Ah, es una casa. Qué susto, qué susto. Sí, es una calle pija. Estoy con los El hotel no estaba en esa calle. El hotel no estaba en esa calle. Bueno, conseguiste la invitación. No. Comimos una pasta a la carbonara, ¿no es cierto, Javi? Ay, qué contalo rico. Vos. Un vino. Así, comimos una pasta carbonara, pero Rodri, si lo que comimos fue lo de menos, honestamente. O sea, aquí fíjate el rótulo que han puesto de Hoyos, qué pasó en España. Contad, yo no sé si puedo contar todo lo que ha pasado en España. Mira, debe ser cierto, estoy autorizado. ¿Puedo preguntar algo, Rodri? Sí, vos andás preguntando. Porque, hola, Javi, Adrián Payares te saluda. Bueno, acá lo extrañamos, muy buena. Lo extrañamos mucho a Rodrigo, que no estuvo, pero bueno, lo seguimos por las fotos y todo. Y hubo mucha ansiedad por saber del encuentro de ustedes. Contanos un poco, ¿cómo fue ese arreglo de, bueno, nos encontramos acá? ¿Cómo fue la previa para esa cena? Que él dijo que se comió muy bien y que la verdad que fuiste muy, 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 muy amable. Comió muy bien. Para la invitación. Mira, Rodri, que se alojaba, honestamente, en uno de los sitios en los que más se liga de la capital, en Chueca, ese mismo día había ido también a un gimnasio en el que a mí me llega que levantó pasiones porque es un gimnasio al que van todos los gays de la capital, sí. Y estaban todos diciendo, este Rodri me escribían, Dios mío, cuando veían que había quedado con Rodri, me dicen, le he visto y estoy alucinando. Bueno, después de toda esa cosa que hizo Rodri por toda la ciudad, por todas las calles de Madrid. Sí. Madre mía, Rodri. Quedamos Rodri y yo en un punto en el que Paloma Cuevas y Luis Miguel quedan siempre a solas en el que no se les ve. Un punto ciego, ¿eh? Un lugar está preparado. Un lugar secreto. Rodri, ya. Esto ya tiene que ir para adelante. Ya no puedo. Ya después de esta imagen. Pero deberías llorar de emoción. Deberías llorar. Estoy. Es que estoy tan emocionado que solo me sale risa, porque es, lo que siento al ver esto es... Te reís de los nervios, de otro mundo. Como decimos acá. Te reís de los nervios. Nervios, o sea, ya me pongo en el día y ya... Impoluto. Y... Mira cómo vas caminando más tarde. Me siento solo si no estás conmigo. Qué guapo estás, Rodri. Sí, estás hermoso. Está en senos, ojo. Estoy aquí en senos, pero dispuesto a todo. Mirá, te voy a dar una fecha. No. ¿Mayo, te parece? Opa. ¡En mayo! ¿En mayo tenés algo que hacer? Se te compra. En mayo tengo algo que hacer, pero yo qué sé, ya. Después de esa cena... he de decir que estoy seguro de que en mayo podemos casarnos, porque hay una finca en la que nos pueden acoger. ¿Se puede contar de lo que están hablando? No, que entre ustedes. No, 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 secreto. Se te corrió el velo. Se te corrió el velo. ¿Qué pasó? Se te corrió el velo. Se corrió el velo de la historia. Escúchame lo siguiente.
Vos seguís con lo tuyo. Decimos que esa cena fue divina. Sí. Después comimos un tiramisú. Tiramisú. Ah, se tomó un vino. Se toma. Se tomó un vino. Comimos también. Varios vinos. Varios. Una pizza napoletana. Ay, ¿cómo comieron? Sí, se picoteó, ¿no es cierto? Se comió mucho y se. Compartimos espaguetis porque Rodri decidió no querer coger espaguetis para cogerlos de mi plato. Pero si se trataba de eso, estaba dispuesto a todo, ¿eh? Uno se puso un fideo en la punta. No, ¿en serio? Y en la otra punta. Y empezamos a tirarle. En una calle fija. En una calle fija. Se puede, chicos. Javi, ¿vos viniste a la Argentina ya alguna vez? No. ¿Has venido? No, pero yo ya creo que es el momento de que vaya. Tengo que ir. Aquí estamos con Javi. Honestamente, sí. Rodri llegó tarde a nuestra cita, la verdad, pero él cuando llegó... Me retrasé unos minutos porque me estaba retocando el maquillaje. ¿Llegó tarde? Pero... cuando llegó por la calle, yo lo vi. O sea, resaltaba entre todos. Él se hace ver, resaltaba... él no pasa desapercibido. Yo bajé de un taxi con un fular rojo. Sí. Con un fular rojo. Con un sharpe rojo. Sí. Y él vino a mi encuentro. Sí. ¡Ay, chicos! Javi, hacía mucho frío y él me dijo que tenía calor. Yo había cosas que... prendía. Claro, él es así. Javi, me quiero volver dos escalones para atrás. ¿Qué onda el gimnasio? ¿Qué te llegaba del gimnasio? ¿Qué te contaron del gimnasio? ¿Dónde fue? Mira, glúteos, un gimnasio glúteos. Que más me enteré por Rodri, que allí utilizáis esa misma palabra, que musculoca, allí hay muchas musculocas, es decir, muchos gays que potencian su músculo y se van pasando, exhibiéndose, y a mí me contaron, y en esos baños pasan muchas cosas, contaron que Rodri no entrenaba tanto como que no parecía que fuese a entrenar. Claro, boludeaba más, como decimos nosotros. A pleno la podemos mostrar esa foto. Ahí, mirá Rodrigo en España. A ver si lo señor director, la anterior. Rodri, cuenta ya lo que hiciste en el gimnasio. No, su cuerpo no indica lo mismo. La anterior, señor director. Su cuerpo es un cuerpo tallado. Ese cuerpo tallado no indica que está pavoteando en el gimnasio. No, no estuve haciendo gimnasia, pero la foto no sale. No tenemos manera. Ahí la vamos a ver. Claro, muy bien. Hay que decir que... que no, yo quería ir, yo le dije, por favor, Javi, necesito un gimnasio, quiero ser parte de la vida madrileña. Claro, ¿eh? Sí, me entró una duda viendo esa foto, ¿Viste lo que estoy? Me entró una duda viendo esa foto porque tú, en ese momento, se suponía que estabas solo. ¿Quién te hizo la foto? Un entrenador del gimnasio. Celos. Yo le pedí. Está solo, che. No, fue así. Yo le dije, quiero ser parte del día a día, quiero sentirme un madrileño. Ahí está. Como que estoy en Chueca. Entonces le dije, como que soy parte de la vida cotidiana de la ciudad. Entonces, mandame un gimnasio donde se pueda interactuar. Bien pijo, dijiste. Le dije, mandame un gimnasio bien pijo. Y él me mandó. Ahí, ok. Así que fue. Y vos decís que tal vez puede llegar a volver, Rodrigo, por allá en algún tiempo. Yo estoy seguro de que va a volver, porque a mí me escribieron muchos chicos diciendo que había revolucionado las discotecas de Madrid. Oh. O sea, que también, las fotos que habéis visto de que fue a un musical... Él dice que fue a ver Matilda en las redes sociales. Yo creo que hubo otras cosas. Sí, Matilda, Mamma Mía y Los Puentes de Madison, una hermosa producción de Gustavo Yankelevich que vi en Madrid. Bueno, a lo tuyo, querido. La cita estuvo divina. Estuvo divino y bueno. Divina. Y siempre le agradecemos. Mirá lo que soy. Definitivo. Vos te das a vos mismo. ¿Lo ves lo que es? Rodrigo se da a sí mismo, te aviso. Él se ve y se ama porque está bien. Está bien, es lo primero que hace. Así tiene que ser. Aquí, con los lentes de Gilla. Igual a Gilla. Sí, también con este de silla. Bueno, ¿qué pasa? Mira, un del día y la noche. Ay, con el Palacio de los Reyes. ¿No puedes contar qué pasa con Clara Chía, con Clara Chía y con Piqué? Por claro, favor? Que está para a lo nuestro. Yo os cuento lo que pasa con Clara Chía y Piqué, pero os aviso que probablemente Rodri tenga que volver a España porque aquí ha generado una revolución en el país que hay mucha gente deseando volver a verle. Ya no se ha hablado de otra cosa, estamos paralizados. ¿Vos crees? Dicho una esto, pregunta, para meterte en el tema de...